Un saludo, comunidad estudiantil. En esta ocasión les traigo esta información sobre un curso denominado CCNA, cuya versión es 200-301, que es la última de la compañía de Cisco. Y pues es un curso con miras a la certificación. Este video, o más bien este curso, está dirigido para todos los estudiantes de telemática o de redes y para aquellas personas que están interesadas en este campo de las telecomunicaciones y también pues aquellas personas que deseen capacitarse en el ámbito de telemática sin que tengan conocimientos vastos sobre la materia y que quieran pues de alguna otra manera conseguir trabajo en este amplio mundo de las telecomunicaciones. Y pues bien, por el momento, este curso que yo aquí estoy mostrando, su registro está por finalizar, solamente que a mí se me acaba de informar y pues es información que deseo compartir con ustedes. Y en esta ocasión su servidor pues consiguió para todas las personas que siguen este canal consiguió un 10% de descuento. Obviamente es un curso de paga, pero dentro de toda el abanico de posibilidades que hay en el internet, muchas personas ofrecen sus cursos de CCNA y a muy bajo costo. Pero de todas estas opciones, su servidor pues hizo un análisis y este es el mejor. De hecho, yo ya me inscribí, ya pagué el curso, tiene aproximadamente una semana, pero oficialmente el curso va a arrancar el día 15, es decir, el día de mañana arranca oficialmente el curso con clases en vivo, es decir, va a haber clases dictadas por personas certificadas de la empresa. Pues obviamente de la compañía de Cisco. Pues bien, aquí les voy a estar dejando el link. Se denomina curso de CCNA 200-301, que es la última versión. Anteriormente había varios, había como tres certificaciones para CCNA. La empresa Cisco las fusionó en uno solo, es decir, desde el año pasado la 200-301 pues abarca las anteriores, es la última que hay y pues aquí se nos indica que es un curso intensivo con acceso a NetAcad, ¿sí? La plataforma para el aprendizaje de la empresa Cisco y también va a haber clases en vivo a través de Webex, es como muy parecido a Zoom, pero pues es la plataforma que utiliza Cisco. Contaremos con un instructor certificado, obviamente por la compañía, para que nos enseñe. Y también el precio es por tan solo $197, o también va a haber cuatro pagos. La modalidad que uno quiere escoger, ya sea al contado o en cuatro pagos diferidos. ¿Sí? Y si uno entra a este link que yo les voy a dejar, solamente dan aquí entrar al curso ahora y ustedes se van a inscribir. Obviamente necesitan pagarlo. Y aquí se nos indica que pues aproximadamente contamos con 7 horas para que uno pueda inscribirse a este curso. Este curso está muy solicitado y lo que tiene de este curso que me gustó es de que no aceptan a muchas personas. Es decir, no es un MOOC, no va a haber cientos de estudiantes, sino que va a ser un grupo reducido. En esa situación, pues la atención del instructor pues va a ser más personalizada, ¿sí? Las clases en vivo pues se van a aprovechar aún mejor y es por eso de su precio y aparte que está muy bien estructurado. Yo ya llevo una semana y a pesar de que mi carrera es de telemática, la cual cursé en la UNADEM, pues sí hay varios aspectos que sin duda alguna me están fortaleciendo y mi objetivo es terminar este curso para que yo me certifique y de ahí obviamente pues conseguir una oferta de trabajo.
Lamentablemente han habido ofertas de trabajo para los profesionistas en telemática, pero al no contar con un currículum de esa naturaleza, es decir, que una empresa tan grande y prestigiada como es Cisco, pues nos certifique, pues la verdad se nos ha hemos estado dejando pasar esas oportunidades, porque ofertas sí hay, trabajo sí hay. Entonces, ese es uno de los motivos muy personales por los cuales yo decidí entrar a certificarme, y esto lo hago extensivo para todos los estudiantes que estén cursando la ingeniería en telemática o en redes, y no nada más de la UNADEM, sino cualquier estudiante que tenga que ver con telemática de cualquier carrera. Yo los invito a que hagan este tipo de cursos y posteriormente las certificaciones. Pero también mi recomendación también va para todas las carreras, sin importar que sean telemática. Ustedes traten por su cuenta que aparte de lo que ven en sus carreras, ya sea, no sé si su carrera sea de pedagogía, que sea de ingeniería, que sea de biotecnología, o cualquier otra carrera, llámese como se llame, sin duda alguna ustedes necesitan extender sus conocimientos, y yo los invito a que busquen por ahí algunas certificaciones, algunos cursos que alguna empresa esté dando y que les pueda servir para que ustedes puedan salir mejor preparados de la carrera, porque no basta solamente con lo que se ve en la carrera. Afortunadamente, en mi experiencia, en el mes de noviembre yo egresé, y afortunadamente he tenido dos, tres proyectos en cuanto a telemática. Sin embargo, yo considero que estar mejor preparado, hacer ese tipo de cursos y después las certificaciones, pues es fundamental para que uno pues pueda aspirar a otras fuentes de trabajo. Y es decir, no dejar de pasar la oportunidad que se nos brinda a través de las bolsas de trabajo y a través de concursos que nos llegan. Entonces, ¿de qué va este curso? Pues aquí se nos indica, según la página, que es un curso que se adapta a las necesidades. Obviamente vamos a tener NetAcad, que es la plataforma, y se va a tener acceso a la plataforma oficial de entrenamiento de Cisco y a todos sus beneficios. Pues también va a haber clases en vivo a través de la plataforma Webex en español para sacar dudas con el profesor en el momento. Y si uno no puede asistir a esas clases en vivo, pues obviamente también van a estar grabadas. Esas clases estarán ahí para que uno las pueda consultar en cualquier momento. Y los instructores son certificados por Cisco para leccionar el CCNA, ¿sí? Y también se contará con una comunidad a través de grupo de WhatsApp exclusivo para alumnos y profesores de este grupo. Y obviamente, como todas las certificaciones también cuestan, quienes tomen este curso y obtengan un promedio de arriba del 75, me parece que está entre el 75 y el 80%, pues van a recibir un voucher de descuento para cuando uno ya vaya a presentar su examen para la certificación. No es obligatorio que uno presente el examen para la certificación. Sin embargo, uno de los objetivos de este curso es prepararnos para esta certificación, es decir, para este examen. Recordemos que una cosa es donde nosotros hagamos un curso con miras a la certificación, y quien nos va a certificar va a ser la propia empresa Cisco, ¿sí? A través de un examen. Obviamente, este curso pues nos va a llevar de la mano, es decir, nos va a ir preparando para presentar el examen. Y pues solamente basta con que uno le dé clic aquí para que uno se una a este grupo que va a comenzar sus clases el día de mañana.
Y también aquí hay algunas preguntas importantes. Obviamente ustedes pueden realizar cualquier tipo de preguntas aquí en la caja de comentarios y en la medida de mis posibilidades las estaré contestando. Primeramente, ¿a qué tendré acceso? Aquí se nos indica que en nuestro curso tendrás acceso a dos plataformas de Cisco, NetAcad, con todo el material y también al material que se ha preparado a través de la academia CCNA, donde podrás encontrar la grabación de las clases, laboratorios, resolución de cuestionarios y materiales para lectura y mucho más. ¿Por cuánto tiempo tengo acceso a la plataforma o a las plataformas? Aquí se nos indica que se garantiza el acceso a NetAcad y a CCNA durante el periodo de las clases y hasta que el alumno concluya la evaluación final propuesta en NetAcad. Aproximadamente son 6 meses de que uno puede estar aquí tomando este curso. ¿Y cuándo inician las clases en vivo? Las clases inician el sábado 15 de 2021 a las 10 a.m. Argentina, 9 a.m. Santiago, 8 a.m. en Bogotá, Lima y Ciudad de México. Y tienen una duración de un promedio de 180 minutos. Las clases se dan los días sábados por de 3 a 4 meses. Y pues obviamente para los que no puedan asistir en las clases en vivo, pues estará dejando la grabación. Y pues aquí podemos ver algunos comentarios y todos positivos de las personas que ya han entrado a recibir este tipo de cursos. También ustedes lo podrán leer en el link que les voy a estar dejando en la descripción de este video. Y si uno tiene dudas, pues uno puede contactar a través de correo o también a través del grupo de WhatsApp. Dándole clic en los respectivos botones, nosotros podemos solicitar mucho más información extendida. Y pues también ofrece una garantía del 100% o la devolución de nuestro dinero. Aquí se nos indica que estás protegido con nuestra garantía de satisfacción del 100%. Y pues estamos tan seguros de la calidad del curso que si en 7 días no estás satisfecho con el curso, puedes pedir un reembolso total de tu pago, sin riesgos, todo garantizado por Hotmart. Y pues solamente basta con que uno le dé clic aquí para que uno se apunte a este curso, se inscriba, ¿sí? Obviamente al darle clic, pues su servidor ha logrado que les apliquen un 10% de descuento, todo porque yo ya soy alumno, yo ya me inscribí a este curso y pues externé mi duda que si les podían otorgar a las personas de mi canal alguna especie de descuento y dijeron que sí, un 10% son aproximadamente arriba de 500 pesos que se les estaría descontando. Y pues solamente basta con que uno le dé entre este link y este sería el código de descuento. Esto es lo que ustedes deberían de teclear para que consigan el 10% de descuento, ¿sí? Y pues simplemente cuando uno le da clic en registrarse, pues aquí es donde van a escribir el código de descuento y le ponen aplicar para que se los puedan otorgar. Y el paso número uno, o sea, eso sería lo primero que uno haría, ¿sí? Poner el código. Posteriormente aquí escribimos el nombre completo, tal cual, nombres y apellidos, el correo electrónico y aquí lo validamos y esto es importante que uno escriba el correo electrónico ya que ahí se nos va a estar haciendo llegar las contraseñas y las instrucciones de acceso a nuestro curso. Posteriormente uno le da aquí próximo paso. Solamente son dos sencillos pasos. Uno elige el medio de pago. Puede ser tarjeta de crédito, puede ser tarjeta de débito, se puede pagar a través de OXXO, a través de la cuenta Hotmart, si uno tiene, a través de PayPal y a través de transferencias bancarias. Cualquier método que ustedes elijan,
después de estos, de los que están aquí, solamente seguir las instrucciones. Basta con que uno le dé aquí comprar. Vemos que ya está aplicado el descuento que yo les decía, que es de aproximadamente de 500 pesos, arriba de 500 pesos. Entonces, perdón, ese sería el descuento. No, no son 500, son aproximadamente 400, 430, 4, 403 pesos. Ese sería el descuento, ¿sí? Yo por ahí me confundí al decir que eran 500. Y bien, esto pues ya lo debemos, las personas que están interesadas, pues ya lo debemos de aplicar desde hoy. Solamente tenemos escasas horas, ya que mañana 15 arranca el curso. Y pues bien, hemos llegado al final de este video. Si fue de utilidad, te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil siga creciendo. Y si fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y que actives las notificaciones. Y si tienes alguna duda respecto a lo que se ha comentado en este video, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial.